Escuchen lo que decía Fernando y miren el lugar donde él se encuentra. Este es el lugar en el que se habla de los alrededor de 10.000 desaparecidos de una población de 17.000. Si ustedes pudieron ver, ayer las imágenes de la cobertura que estábamos haciendo en Sendai, el día de hoy, conforme vaya aclarando aquí en Hong Kong, en Japón, conforme vaya aclarando, se podrán dar cuenta de la devastación. Ha sido un recorrido bastante complicado, ha sido muy difícil, de hecho, no tenemos ningún otro tipo de señal más que satélite. De esta forma es que nos estamos comunicando con las oficinas, con el buró y con mis compañeros. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de llegar hasta aquí. No estoy seguro de que alguien más haya transmitido desde este lugar en vivo, no lo puedo confirmar, pero quiero presentarles las imágenes de Sendai para que las vean ustedes, lo que ayer les pudimos llevar hasta sus casas y recoger un poco de la situación. Les parecerá impactante, pero junto a esto y lo que hemos escuchado y recopilado el día de hoy, créanme lo que se queda muy pequeño. Así que si me lo permiten, vamos a recordar un poco de lo que fue nuestra llegada ayer a Sendai y cómo fue que nos recibió este desastre total. Vamos a ver. Nos encontramos en la entrada de Sendai y aquí es donde se ve inmediatamente los efectos, no solamente del terremoto, sino del tsunami que afectó esta zona. Le repito, es solamente la entrada. Claro, la gravedad de estos daños va incrementando conforme vamos avanzando hacia el interior y es lo que estaremos haciendo el equipo de CNN. Nos iremos acercando cada vez más a la costa para llevarles a ustedes pues estas afectaciones tan y tan graves. Comentarles que ya hay mucho movimiento, al menos en esta zona, por parte de los cuerpos militares y también de operaciones de rescate, así como civiles, y empieza a haber tráfico, se empieza a regular y a regularizar el tráfico solamente en esta zona que es la entrada. Obviamente ha tenido el tiempo de abrir el espacio para que se reanude el tránsito en la vía y esperemos esto continúe avanzando, porque eso quiere decir que ya también las labores de rescate en esta zona han sido aplicadas y las personas que pudieron ser rescatadas pues estarán en este momento siendo atendidas o estarán ya disfrutando precisamente del haber salvado su vida. Aunque con las grandes pérdidas que esto representa, muchos de ellos perdieron todo lo que tenían, perdieron casas y perdieron incluso familiares. Aún no se sabe la cifra exacta de personas que han fallecido debido a estos incidentes. Hay diferentes cifras que se manejan, hay aquellas que vienen de versiones extraoficiales que hablan de miles y miles y hay otras que son las oficiales que estarían pasando los 1.200, alrededor de los 1.300. Sin embargo, hay una población muy cercana aquí mismo en Miyagi, donde Sendai, la capital de esta ciudad, de este estado, la capital del estado de Miyagi. Y en esta población cercana se habla de que alrededor de 10.000 personas estarían desaparecidas. Estamos hablando de una población que contaba con 17.000, es decir, más de la mitad de la población continuaría desaparecida. Es un reporte que les hemos venido presentando, pero que aún no hay una conclusión en torno a esto. Como tampoco hay una conclusión en torno a la situación que ocurre con las plantas nucleares y que, bueno, se sigue manejando por un lado en la versión oficial que los reactores 1 y 3 de esta planta cercana precisamente pues estaría bajo control. Hay otros que manejan la parte contraria, es decir, que no estaría bajo control. Nosotros les llevaremos la información pertinente y continuaremos avanzando hacia el interior aquí en CNN en español. Bien, pues eso era lo que recogíamos ayer en Sendai precisamente y hablábamos de este tema de los 10.000. El día de hoy, y esto es una noticia que estaremos rompiendo aquí en este momento acerca del posible paradero de las 10.000 o más de 17.000 personas que se presumen desaparecidas en esta zona en la que nos encontramos. En el trayecto tuve la oportunidad de vislumbrar a lo lejos una cantidad pues importante de luces rojas, por lo que pensamos que se trataba efectivamente de un convoy o de elementos de rescate. Cuando nos acercamos al lugar, nos dimos cuenta de que había varias ambulancias, había varios carros de bomberos, había mucha movilidad, había mucho movimiento, pero esto se encontraba en un campamento aislado en el medio de la nada. Era un centro de operaciones, un centro de operación de rescate internacional. Ahí nos pudimos enterar de que están trabajando en conjunto
elementos de rescate suizos, alemanes y japoneses en esta zona que fue la mayormente impactada por el tsunami. Lo que ustedes vieron en Sendai no es nada comparado a lo que tenemos en esta zona de Minamizunriku. Quiero comentarles que esto es parte de Miyagi. Nosotros quisimos llegar a la zona costera, prácticamente a ver el mar, a acercarnos un poco más. Es imposible, la carretera está trunca, completamente cortada, no hay paso, y a mi alrededor hay una zona de devastación impresionante. Al estar hablando con estos rescatistas del Centro Internacional de Rescate, les preguntamos sobre la situación de estas personas, 10.000, 17.000, este número indeterminado del que se habla, porque básicamente era toda la población. Les preguntábamos si era posible que no pudieran encontrarse cuerpos de más de 10.000 personas, si era posible que 10.000 personas hubieran desaparecido, y nos decían que sí, nos decían que cuando llegáramos a este lugar íbamos a entender el porqué. La teoría de ellos, nos lo dijeron pues de forma extraoficial, de hecho fuimos permitidos para asistir a una reunión que tuvieron dentro de una de las unidades, les estaremos enviando las imágenes en el transcurso del día en donde se hablaba de eso. El paradero de estas personas, de acuerdo a la teoría de estos cuerpos de rescate, es que los 10.000 o 17.000 o alrededor de estas dos cifras fueron arrastrados todos por el mar, todos. Por eso es que no se han encontrado cuerpos. Y suena muy difícil de entender, suena muy difícil de comprender, y seguramente nos tomará el día para empezar a mostrarles lo que nos decían estos operativos de rescate. Y es que cuando nos hicieron referencia a Diego y a un servidor sobre que cuando llegáramos aquí íbamos a entender, pues no dimensionábamos el por qué nos lo decían. Y créanme, créanme que con las imágenes que les mostraremos en el transcurso del día lo entenderán junto con nosotros. Las imágenes aquí no nos permiten en este momento, por la falta de luz natural, mostrarles las dimensiones. Nos decían también que estos 10.000, 12.000, 17.000 personas que están desaparecidas pudieran en un futuro empezar a aparecer cuerpos que la marea trajera de vuelta a la isla, a Japón, donde pues aún está la gran incógnita que hoy estamos dando aquí como una noticia que rompe en CNN en español. Así que fuentes oficiales que han hablado con nosotros del operativo de rescate internacional nos dicen que posiblemente más de 10.000 personas hayan sido arrastradas por el mar, por la ola del tsunami que se generó.